Fíjese que Amán pensó, qué tremendo, hermano, que la Biblia nos enseña y nos dice que los hijos del mundo son más sagaces que los hijos de luz. La gente inconversa a veces, hermanos, tiene más persistencia, más perseverancia, tiene más sagacidad, tiene más mente abierta, hermanos, que el pueblo cristiano. Fíjese, Jesús dijo, hay que ser manso como la paloma y astuto como la serpiente. Y no, la serpiente la maldijo él, pues, ¿por qué la está alabando? Pero el mundo secular ha ganado ventaja en nuestras vidas, hermanos. Y se ha metido hasta inalámbricamente en las casas, hermano. Ya sabe usted de lo que le estoy hablando, ¿verdad? O sea que hay una sagacidad tremenda, amados hermanos. Las convocatorias que hacen, mire, hermano, le aseguro que en vez de mí aquí hubiera estado Luis Miguel, aquí no cabe la gente. Sí. Y este hombre se lleva 250,000 por presentación. Y estoy seguro que usted, si mucho, me invita a comer a Japón. La gente está más interesada en venerar a otras gentes. Satanás ha cegado el entendimiento. ¿Y quiénes son los encargados de irles a hablar del Evangelio? Yo, diga conmigo, yo. Yo. Ahí sí no lo invité a decir al que está a su lado, tienes que ir. No, yo. 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 Es que fíjese que Mardoqueo le dijo a Esther, tú. Yo no, yo soy la reina. Yo soy el primo de la reina. Yo soy el intercesor. Diga conmigo, intercesor. Intercesor. Fíjese que usted sabe qué hace un intercesor. Habla mientras el otro calla. Entonces, Mardoqueo había dado directrices a Esther, le había dicho cómo comportarse, le había dicho cómo caminar, cómo. Yo no sé si usted se me ha imaginado Mardoqueo enseñándole a caminar a Esther, ¿verdad? Cómo hablar, cómo comportarse, cómo pararse femenilmente delante del rey. Alguien le tuvo que enseñar eso. Yo sé que los eunucos le enseñaron, ¿verdad?, a Esther, pero Mardoqueo se tomó su tiempo para decirle, mira, para entrar a la corte del rey no vas a entrar con esas chanclas, no, te tienes que lavar las uñas, tienes que arreglarte, tienes que hacer cosas especiales, si no te va a sacar de ahí Osmel, ¿verdad? Te vas a decir, bueno, entonces cuando usted mira esto, hermanos, cuando usted se da cuenta de la historia, ¿verdad que ya se metió en la historia? ¿Verdad que ya su mente fue más allá? ¿Verdad? O sea, más allá de la lectura de la palabra. Entonces, yo le estoy contando la historia, hermanos, así rápido. Pero mire, la reacción ante la maldad es muy importante. Fíjense que Mardoqueo no reaccionó contra Amán directamente. Mostró astucia a Amán, pero Mardoqueo dijo, yo soy más astuto que Amán. ¿Verdad? Porque yo tengo a Dios y Amán no lo tiene. ¿Verdad? Dios a mí me ha demostrado que eres mucho más poderoso que cualquier hombre. Y yo tengo armas, ¿verdad? Que él sabe que no las tiene él. Mi prima está ya de reina. Y él no es más que la reina. Yo tengo ventaja. Yo no sé si me va a entender esta palabra, pero usted tiene ventaja sobre Satanás y no se tiene que dejar, amados hermanos, engañar. Usted tiene a un Dios poderoso que le puede ordenar a Satanás que lo deje en paz, de que Cristo ya lo venció y que usted está sellado con el Espíritu Santo de Dios y de que tiene una orden de que a nadie tiene que venerar, de que está prohibido pecar, de que usted tiene que vivir en santidad, de que usted tiene que vivir para agradar a Dios, porque usted se ha consagrado y encontró el propósito.
propósito de Dios para su vida, que todo lo que pida al Padre en el nombre de Jesús le va a ser dado. Y si bien es cierto, está en esta tierra, recuérdele a él que es extranjero, que es peregrino, que va camino al cielo y él va camino al infierno. Dígale a él, amados hermanos, el lugar que a él le pertenece, y recuérdele el lugar que Cristo le preparó. Usted tiene que ser más astuto que aquellos pensamientos sucios que Satanás le lleva a su mente. Usted tiene que ser más astuto que aquellas personas que desean mal para su vida, hermanos. Tiene que reaccionar ante la maldad, no ante los malvados. Tiene que reaccionar ante la maldad, amados hermanos, porque Mardoqueo no envió a la horca, hermanos, a Amán. Fue el rey que mandó, no fue Mardoqueo. Mardoqueo reaccionó y él peleó, amados hermanos, con toda pelea que estaba dentro del marco de la justicia de Dios. Todos tenemos derecho, amados hermanos, de pelear y defender lo que nos pertenece. Lo que pasa es que somos pleitistas en lugares equivocados. ¿Cómo así? Peleamos donde no tenemos que pelear. Peleamos con el vecino, peleamos con el esposo, con la esposa, con los hijos, peleamos con los líderes de la iglesia, peleamos con los hermanos. Es con Satanás, hermano, y sus huestes. Al prójimo hay que amarlo, hay que respetarlo. Y entonces mantenemos a Dios agradados. No sé si me entienden. Reacción ante la maldad. Antes de hablar con el rey, Amán pensó detenidamente en su plan para eliminar a los judíos. Cuando él habló, 3:7, al rey Asuero distorsionó la información para satisfacer su propia conveniencia. Le dijo que los judíos, oiga bien, tenían costumbres extrañas y que no acataban las leyes del imperio. Él tenía un plan para librar al imperio de aquellos elementos subversivos, ¿verdad? Le habló así de feo, hermano. E incluso, oiga bien, el versículo 9, se lo leo para que me crea. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la ciencia, la hacienda, perdón, para que sean traídos a los tesoros del rey. Oiga bien, el dinero que estaba ofreciendo Amán no era poco dinero, amado hermano. Era un dinero de años, de años, de años, de años y de años de trabajo que estaba ofreciendo. Imagínese 10,000 talentos de plata. Él le dijo, yo te lo doy, rey, si me permites, que los fulmine. Y como al hombre le gusta ser venerado, hermanos, él dijo, ah, yo no quiero gente soberbia, no quiero gente que me vaya a causar problemas. Haz lo que quieras, tienes el permiso. Aquel hombre ha de haber salido, hermanos. Le entregó el anillo, el cual le dio amplia autoridad. Y vemos ahí, hermanos, ya en el capítulo 4, ¿verdad? Uno que cuando Mardoqueo llevó su protesta, hermanos, y lo más cerca del palacio que pudo, su intención era llevar el problema a alguien que estuviera en una posición de influencia, y esta era la reina Esther. Los judíos de todas las provincias protestaron de la misma manera que Mardoqueo protestó. ¿Cómo protestó Mardoqueo, amados hermanos? Mire el versículo 3 del capítulo 4. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaban, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos.